Hola, soy Javier Orozco, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales. Una vez hemos introducido una tipificación de los elementos constructivos de las viviendas y su distinta tipología y hemos analizado las condiciones energéticas en el uso de la vivienda, vamos a hablar ahora de las fachadas, vamos a hablar cuáles son las formas de optimizar su diseño para poder conseguir una eficiencia máxima. En el diseño, preparación y ejecución de este fundamental elemento dentro de la estructura de un edificio para la sostenibilidad global y la huella de carbono. En particular, vamos a hablar de envolventes constructivas, que son tanto las fachadas como los tejados. Y tras analizar un poco la evolución histórica, nos centraremos en los parámetros que definen su arquitectura, cómo diseñarlos ejecutar las distintas soluciones y por último seleccionar los materiales. Particular, en el pasado, pues las envolventes eran muy sencillas y normalmente estaban integrados con la propia estructura. Como los materiales de construcción básicamente eran materiales naturales, es decir, madera, ladrillo o piedra, se configuraron unos elementos con muy alta masa térmica, unas condiciones de aislamiento. Buenas a través del espesor y por lo tanto un ambiente bastante desligado del exterior. Uh -huh. Pocas posibilidades de añadir ventanas y cualquier otro elemento. En la actualidad, como vemos en el segundo esquema, podemos desde eh, tener fachadas totalmente de cristal, elementos que separan la fachada de la propia estructura para permitir la circulación cruzada del aire. Todas estas soluciones... Han introducido una gran flexibilidad para aprovechar al máximo la energía que nos aporta la naturaleza y que tenemos que redistribuir en el edificio según las necesidades. En particular, aquí tenemos las antiguas cabañas de los hombres primitivos, los castillos de edificaciones. Es curioso el ejemplo de los japoneses que consiguen con madera con elementos muy perecederos por unas condiciones como las sísmicas, la ausencia de roca. Eh, edificios muy, muy eh, bien diseñados en Passive House, según diríamos hoy en día, y ahí tenéis eh, ejecuciones singulares. Todas estas, al final, como veréis, eh, además de aportar un elemento estético-cultural que desarrolla unos valores afines a las tendencias de la época, permiten eh, siempre aislar y separar el edificio de una forma muy integrada con el clima, de forma que en los climas muy fríos tenemos más transparencia, en los más calientes necesitamos ventanas mucho más pequeñas y mucha más masa térmica, que son los elementos fundamentales. Posteriormente, en cuanto a los parámetros eh, arquitectónicos a considerar, desde incluir eh, fachadas verdes que van a regular muchísimo mejor la temperatura, además de el factor negativo en cuanto a huella de CO2, las dobles pieles más o menos artísticas para facilitar el aislamiento de las condiciones exteriores y, en definitiva, hay que tener en cuenta siempre que las fachadas del edificio deben integrarse de una forma natural para crear una compatibilidad con el entorno, con la función, con la propia estructura de la ciudad y su historia, produciendo unos efectos integradores con las condiciones de uso y con el entorno. Los distintos elementos se pueden integrar, pues por ejemplo, en función de la tipología de uso del edificio, texturas, colores, elementos de escala, integración de eh, elementos que generan sombra, eh, dobles paredes, mejorar la seguridad, mejorar la visibilidad. Todos estos elementos son los factores arquitectónicos que mediante las distintas soluciones constructivas permiten eh, añadir a la condición de eficiencia energética, eficiencia térmica que queremos optimizar todos los elementos funcionales que son muy relevantes particular pues aquí vemos cómo eh, la distribución vertical la integración de fachadas el, el resaltar o alinearse con la fachada el crear espacios integradores sombras que permiten evitar eh, reflexión directa y mejorar la visibilidad facilitar el paso eh, evitar problemas de intrusión sobre los propios viandantes, todos estos elementos deben de integrarse en unos criterios de diseño que están definidos aquí y que fundamentalmente una vez hemos tenido en cuenta las condiciones arquitectónicas hay que añadirles las necesidades energéticas y el diseño passive house que se ha desarrollado anteriormente la circulación del edificio se puede integrar en la propia fachada si tenemos fachadas ventiladas con este eh, esquema que permite una circulación del aire frío que va subiendo y una evacuación de eh, todo lo que se está generando calor en la propia fachada para aislar climas calientes recircular el aire aprovechando el propio movimiento del aire dentro de las calles como en el edificio de Saint Mary Arch de Londres y en definitiva configurar unos elementos a través de la fachada que faciliten el diseño passive house y la ventilación cruzada del propio edificio. Adicionalmente pues, se pueden mejorar las ventilaciones a distintos niveles, del techo, del suelo en función de las necesidades utilizar cristales que filtren adecuadamente en función incluso de la luz exterior, el poder establecer no solo una separación acústica, sino también térmica a través de las múltiples capas de vidrio, la fachada ventilada, que va a introducir un efecto muy positivo en refrigerar y en optimizar las condiciones de humedad y habitabilidad y confort del propio edificio, y en definitiva dar soluciones siempre a través de la fachada, de una forma totalmente sostenible, porque todas ellas son en general de muy bajo mantenimiento y que permiten edificios que abundan en el confort térmico, eh, colocándonos eh, a través del diagrama ciclométrico en la zona de confort que eh, tengamos en cuenta y siempre conociendo las condiciones climáticas de la latitud y longitud donde estemos trabajando y, por lo tanto, las condiciones solares. Por lo que respecta a la irradiación, pues eh, evidentemente eh, la temperatura solar, la inclinación del sol y la época del año, hay que integrarlas con la recirculación del aire para mejorar esa sensación térmica. Eh, para además separar, cuando las diferencias de clima son muy fuertes entre dentro y fuera, separar las condiciones de humedad y evitar concentración de agua, condensaciones, evitar, por ejemplo, que el CO2 genere mmm, problemas de habitabilidad, que eh, la propia humedad genere bacterias eh, que por esa condensación en zonas no controladas luego de problemas de salud, todos estos elementos se pueden mejorar con barreras de humedad, con elementos fotocatalíticos integrados en la propia fachada y así optimizar la función integrada, la multifunción de la fachada. Eh, adicionalmente, pues eh, hay que considerar otros elementos mecánicos que eh, no siempre son necesarios, pero que cada día hay que tener más presente por eh, seguridad y los distintos códigos constructivos. En particular estaba hablando de no solo las cargas estructurales, sino de la evolución sísmica del edificio que en función de la distancia entre vanos y la flexibilidad de los nodos puede permitir que una fachada sea bastante inmune a los movimientos que desafortunadamente parece que últimamente se están desarrollando con más frecuencia. Estos son todos los elementos que son fundamentales en el diseño de fachada, su integración con la estructura y con las condiciones de vida dentro del edificio. Gracias por vuestra atención.